director con una cámara es tan libre como un escritor con una pluma. Con esta frase, Stanley Kubrick nos invita a explorar nuevas narrativas y sumergirnos en la libertad creativa. Yo soy Dani Martin y este es el espacio de Unicinco TV, laboratorio de experimentación audiovisual del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la cultura, el deporte, la fotografía y todos los intereses creativos de los jóvenes realizadores barranquilleros. El laboratorio es el lugar que nos permite a través de una cámara imaginar, capturar y crear nuestra realidad. Y durante la siguiente media hora veremos la libertad de la que nos habla Kubrick plasmada en piezas audiovisuales. El poeta español Federico García Lorca intentó definir su arte diciendo: poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que podrían juntarse y que forman algo así como un misterio. Cato Gómez vive creando estos misterios y entre tinta, vino y noches libera su imaginación en palabras plasmadas en un único papel, el papel de su alma. Hoy en Artenauta, la poesía de Cato Gómez. Soñé con un muerto. Este muerto moría cada noche, bebía vino. Pero el vino brotaba de una placenta. Pero el vino no se agotaba. Yo soy Cato Gómez, escribo poesía, escribo desde los 10 años. La hago porque es algo vital, como cuando respiras o comes o duermes. Yo lo necesito para seguir adelante todos los días. El papel que juega la poesía en mi vida es un papel protagónico, antagónico. Es un amor de ese primer amor y se convierte en odio cuando estoy desesperada por escribir. Arriba, la escalera nos conduce al océano. Abajo, el cielo se quiebra de tanto en tanto. En medio, la vida se escurre sin sentido por las grietas de la noche. Yo no me considero una poeta, yo simplemente me considero una persona que escribe textos que los demás llaman poesía. En mis periodos de oscuridad es cuando más escribo, cuando suelo concretar mejor las ideas, textos que tienen una carga emocional bastante fuerte y que me permite liberarme de todos esos sentimientos negativos, positivos. Investigando me di cuenta de que era un mundo de posibilidades y era la forma que yo podía tener para transmitir lo que quería enseñarle a la gente y que podía hacer de un blog mi casa, y en mi casa mando yo, entonces me puedo permitir ciertas libertades. Supieron que estaba muerto porque los piojos abandonaban en caravana su cuerpo, colándose por las grietas de la madera mal pulida y mal pintada. Verbo, condena, sueño, alivio, más carne, locura. Ha nacido un niño. Supieron que estaba muerto porque su perro no ladró cuando se suponía que debía regresar. Los textos que trato de hacer, aunque hablan un poquito de la desesperanza y de todos estos ciclos vitales que tenemos las personas, no quiero encasillarlos como poemas. Yo lo llamaría como escenas. Son mis escenas. La sal se acumula en la blanca montaña. Los pies de la yorna yacen inmóviles. La noche llevará el cabello. Ama el arte, de todas las mentiras es la menos falaz. Estas palabras del escritor francés Gustave Flaubert se pueden acomodar a la vida de muchos de los artistas y artesanos que trabajan en el mundo y las calles de Barranquilla. Hoy, desde el Paseo Bolívar, pleno centro de la ciudad, traemos la historia de una artesana caleña que hace más de 20 años recorre el país con su arte encima. Esto es De la Calle.
Llevo, o sea, vengo de una descendencia callejera. Mi papá, artesano callejero, mi mamá, todos. Todos de mi casa son callejeros, mi abuela. Entonces venimos pues toda una vida, una generación. Tengo 40 años y desde que nací tirada en la calle, guerreando con mi mamá, con mi abuela, pues entonces toda una vida. Y haciendo artesanía también, desde muy pequeña fabricando y tirada pues a la calle haciendo lo mío con mi planta. Por ahí 30, unos 28, 30 años. Y tengo 4 hijos. Tengo un hippie que se parcha aquí también conmigo, se llama Michael. Ayer lo iban a entrevistar, no dejó. Se llama Michael también. Salió que día en el Cubo con un cuadro del papá. Y tengo otro que tiene que estudiar en La Valle Ingeniería Electrónica. Está en Cali. Tengo otro de 20 años, 19 años, que rapea en Cali. Tiene una banda y rapea. Y tengo el niño, tengo un niño de 9 años. Son 4 varones. Todos igual en la guerra, todos igual en la calle. Lo más trágico es las corridas de la policía por luchar contra una persecución ilógica. No solamente conmigo, porque muchas veces no es con uno, no con los vendedores ambulantes en sí. Entonces cuando uno tiene ese espíritu como de guerrero, de rebeldía, y no hay que estar atacando a otro vendedor, así no vende artesanía, uno se agrega. Pero en realidad que me aquí en Barranquilla, que me hayan así atacado a mí, no. He sido atacada, pero porque estaba por estar peleando por los demás. No la había recibido una revisión otra vez. Un día te casas, otro día te reí del moretón. Pues, no hay otra vez. Si te pones a llorar por lo que te pasó, nada, o sea, o te reís o te reís. No te pones a llorar toda la vida. Te piden prueba y te pagan 50. Es mejor reírse para que no me salgan tantas arrugas. Si lloro mucho, me vuelvo más fea. Y si me río, pues tengo la esperanza de que me va a volver un poquito bonita. Aquí encontré lo que necesitaba. Uno viene como cada ciudad a hacer un trabajo. Y aquí encontré la gente que necesitaba para mi trabajo. Y me gusta como competir con los paisas, con el shopping. Me quedo en el Paseo Bolívar. Porque es bacano el pedazo, a pesar de que uno siempre, la gente, los locos siempre buscan que la gente pupe, como le llaman aquí, ¿no? Pero pues aquí llega de todo. Aquí en este pedazo llega de todo, lo que se quiera. Desde el más pupe hasta el más pobre, entonces es bacano. Me he hipnotizado este pedazo. Igualmente ya he trabajado la autónoma, la Atlántico, iba a trabajar, pero me gusta aquí, me voy a sembrar mientras me voy. Y para pelear con el espacio público todos los días. Puedes ocupar los espacios públicos porque vos sabes que los que mandan la parada son los centros comerciales, el comercio organizado. Nosotros somos trabajadores informales, entonces no tenemos derecho a un espacio público porque no pagamos impuestos. Igualmente tampoco nos dejan pagar impuestos. Pero igual ahí estamos en la guerra, en la lucha, nos quieren como descontinuar, pero pues como no hay forma de empleo, la gente sigue yendo, no solamente artesanos, vendedores informales de cualquier cantidad de ventas. Entonces esa es la lucha. Igualmente, si no existieran los vendedores ambulantes, no existiera tampoco espacio público. O sea que nosotros somos una fuente de empleo para ellos. Tienen que estar muy, muy agradecidos por los vendedores de la calle. Porque fomentamos empleo. O sea, no nos deben de atacar tan duro, ya de querernos, consentirnos. Porque gracias a nosotros, ellos tienen cantidades de empleos donde se ganan 1.600.000 pesos mensuales cada empleado público, cada espacio público. La gente es tranquila y fresca, relajada, es conchuda, entonces me gusta eso. Uno vuelve conchuda y fresca y relajada. En otras ciudades es todo muy estresante, es todo como, te vuelve uno como un robot, muy mecanizado. Aquí la gente es relajada, fresca, entonces uno le impregna eso. Ahora pregúntame qué no me gusta de Barranquilla. Los arroyos y la suciedad. Falta de culturizar un poquito a la gente. Que cada vez que coman echen la basura en las cestas, que no quieren, no arrojen basura al piso. O sea, como concientizar más a la gente de eso. Porque esta es una ciudad muy bacana, pero la vez de noche hay muchos edificios medievales destruidos. Entonces, si la gente, la ciudad es bacana y tranquila, pero la gente yo pienso que debe como protestar. O acabarse esa cultura de que comen pina al piso. Porque el Barranquilla que es puerta de oro, pero entonces ¿a dónde está el oro? O sea, se la están tirando. Laboratorio siempre habrá espacio para el deporte, por eso hoy traemos un beisbolista que entre el diamante, el sol y sus guantes dedica sus tardes a este deporte. Y como lo dijo el gran Babe Ruth, todo es béisbol, lo demás son solo detalles de la vida. Mi nombre es Jerónimo Blanco, jugué béisbol,
a los 16 años, a los 17 años y medio, me firmó la organización de los Angelinos de California como receptor. De ahí pasé a los Phillies, pues, y terminé mi carrera de beisbolística como outfield, y más que nada pues también jugaba otras posiciones después de ese outfield. De pequeño pues fui boxeador infantil y hasta de 13 años a 16 años estuve en el boxeo metido, y ya después pues por insinuación de un hermano mío me meto al béisbol. Pensé que no tenía mucha vida en el béisbol, pero fíjate que Dios me tenía eso guardado ahí como el béisbol. Y fue cuando dejo el boxeo y me meto al béisbol, y ahí empecé mi béisbol hasta que me retiré a los 43 años. Yo iba a los estadios cuando estaba en las preselecciones en Colombia. Yo tenía un hermano mío, Daniel Blanco, que era catcher de la Selección Colombia, y ahí aprendí, de ahí empecé a darle con el béisbol. Y cuando ya ellos se iban, pues yo seguía practicando béisbol y empecé a jugar juvenil en Cartagena, un equipo llamado Coral Gable, y ahí pues empecé a jugar, representar a Bolívar, y después jugué como unos 4 o 5 meses amateur, y ya de ahí pues ya me firmaron la primera organización. En Estados Unidos pues es una vida diferente, yo llego y es otro mundo, otra cosa pues diferente acá en Colombia. Y empiezo a jugar mi béisbol, empiezo a divertirme, pero también pues en una de esas pues empiezo a coger alcohol y droga. Al principio yo era inocente en todas esas cosas, y yo después le decía que no olía a cigarrillos, sino a otra cosa. Entonces me dijo después que era marihuana. Y ya, ese ya no le dije nada. Después con el tiempo yo le pregunté otra vez, acá, ¿eso qué es? Y tal, porque no hace esa en otro lado. Y él me dijo, no, pues, ¿tú quieres probarla y eso? Y la primera vez no, la segunda vez tampoco, hasta la tercera vez que caí. Y seguí consumiendo de ahí. Y a pesar de eso, pues yo, mi producción en el béisbol era muy buena. También empecé a tomar alcohol. Yo no tomaba alcohol aquí en Colombia. Da la impresión de que me estaba gustando la cosa, y vamos a ver que me terminaron botando de la organización de los Angelinos, donde tenía mucho chance para llegar a Grandes Ligas. Y yo ahora, después que pasó todo esto de alcohol y droga con las organizaciones que no pude llegar a Grandes Ligas, es que me doy cuenta porque le pasó a un jugador, y a mí me llamaron a mi casa y me dijeron que la persona que estaba en ese problema pues estaba casi cogiendo droga, y ya pues sabiendo yo dónde yo estoy ahora, que yo estoy en plan de recuperación, en una comunidad, tengo ya 18 años hasta ahí. Para mí mi problema fue de que yo me divertía en el juego con 10.000, 8.000, 15.000, hasta 20.000 personas que había en AAA, hasta AAA. En Grandes Ligas caben más o menos entre 40 y 52.000 personas. Esos estadios llenos, yo me divertía, pero venía lo otro. Se acababa el juego, yo salía al campo de juego, me asomaba ahí al túnel o al clubhouse. Ya se ponía en una mente toda apática. Y yo salgo de ahí para el hotel ya como sin ánimo, ¿para dónde voy ahora? Y fíjate la mente cómo es, y me dice la mente, no, ¿tú quieres seguir oyendo bulla? Entonces se me prendió un poquito, y la bulla era la discoteca. Esa era la otra bulla. Todas partes ahí, personas buenas,
personas regulares, personas malas, personas que ahí está la envidia, está muchas cosas. O sea, entonces, lo primero que tiene que hacer el deportista ahora es mirar con quién va a andar. O sea, mira con quién va a andar. Conócelo primero y dice que el grupo bueno es que yo voy es para allá y él va a caminar por ahí. Teoría, la inercia es la resistencia que presenta un sistema a ser modificado de su estado actual, es decir, la oposición que hace un cuerpo al cambio de movimiento. Pero en la práctica es todo lo contrario. Inercia es una banda de rock costeña que le agrega movimiento a las cabezas de quien lo escucha. Hoy, en Aquí Suena, un grupo barranquillero samario que crea un buen rock alternativo en la costa caribe colombiana. Mi nombre es Ricardo Angarita, soy el vocalista y segunda guitarra de Inercia. Bueno, mi nombre es Diego Verdugo, yo soy el baterista. Mi nombre es Carlos Lemus, soy el guitarrista líder. Mi nombre es Richard y soy el bajista. Bueno, Inercia nace hace aproximadamente 2 años cuando con mi compañero Richard, el bajista, siempre hemos tenido como la inquietud acerca de la música, acerca del rock. Y empezamos a movernos y empezamos a contactar gente a través de Bellas Artes. Y pudimos llegar a Carlos, el guitarrista actual, y Diego. Fue una historia un poco extraña, lo conocí por medio de un amigo, en un poco de pernicia. Y así se llegó al grupo y hemos trabajado hace mucho tiempo ya y venimos haciendo un buen trabajo. Lo que pasa es que un día estaba Ricardo en un parque de su barrio tocando la guitarra. En eso pasa Diego y se encuentra Gol, empiezan a hablar de las canciones, de los ensayos. Y yo no tenía que hacer nada por allá, pero ese día estaba donde un tío mío y pasé por ahí y me los encontré. En ese empezamos a hablar, falta nada más Richard, y Richard llegó. Ahora llegamos como por inercia. Y de ahí salió el nombre porque en esos días estábamos buscando nombre, qué nombre le ponemos, no, que este nombre, ese nombre ya está, vamos a buscar otro nombre. Y nos gustó el nombre y quedó. Bueno, pues la música para mí empezó a ser algo muy importante porque mi profesión es ser diseñador gráfico. Porque lo curso en sexto semestre y a partir de que conocí a estos 4 manes, definitivamente me involucré mucho más en la música. Y todo ha sido, bueno, realmente la música en mí, pues ya pasa a un primer plano. Los proyectos en un alto nivel, queremos llegar a ser una de las bandas importantes en Colombia, queremos que la gente mire atrás y diga allá dentro de muchos años, no, qué buena música la que se tocaba en esa época y que se aprendan nuestras canciones, queremos llegarle a la gente, queremos llevar nuestro mensaje y que todos se sientan lo que nosotros sentimos cuando estamos en el escenario. Para lograr hacer historia, que es lo que queremos con esta banda, lo único que tenemos que hacer es dedicarnos bastante, involucrarnos de lleno a la generación de la banda y al poder crear escenarios, buscar los escenarios para mostrarnos, para darnos a conocer. Bueno, la gente de Aquí Suena, aquí los invitamos a que escuchen nuestra canción, vean este video que acabamos de grabar y los dejo con Nada Vuelve a Ser Normal. Thank you.
En el laboratorio nos gusta experimentar, pero sobre todo nos gusta usar sus miradas para potenciar las nuestras. Si tienen alguna idea, comentario o algún producto audiovisual que quieran compartir, escríbanos a uni5tv@uninorte.edu.co. Charles Chaplin dijo, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Es todo por hoy, pero la próxima semana traeremos más música, más historias y por supuesto más miradas para seguir dando vida a nuestras ideas. Desde Barranquilla, Colombia, yo soy Dani Martín y este es el espacio de Uni5 TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.